Fuchi. Ahí va, ahora sí. Sí. Mueva, 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 mueva. En este caso, Coquita, se vienen varios días con lluvias y con tormentas en Córdoba. Y atención con esto, ¿eh? Para el fin de semana se prevén lluvias. No. Que van a venir desde el sur hacia el centro de la provincia. Chaparrones y algunas tormentas de variada intensidad van a llegar para refrescar el último fin de semana del año. Y qué bueno que va a ser, porque te digo, el martes yo fui de las que se hicieron las 6 de la tarde y estaba haciendo compras en el centro con 40 grados de calor. Yo no les puedo explicar lo que fue ese martes, además lleno de gente por todos lados y haciendo compras a último momento como corresponde. Pero para este fin de semana, como no hay que comprar regalos, ¿qué va a pasar? La ley de Murphy. Hay que comprar bombacha rosa. Roja. Y dale con el roja. Yo después, fuera del micrófono, le voy a contar una cuestión muy íntima con respecto a eso. No. Qué no, la no, fuente. Vamos a seguir informando del clima, chicos. El viernes, o sea, mañana, cuando vamos a estar en la campaña del peluche, cálido e inestable con probabilidad de tormentas aisladas, una máxima de 35. ¡Ay! ¿Mañana se suspende con lluvia el peluche en la plaza? No, no, vamos a estar ahí firmes como rulo de estatua. Y perfecto. Si nos llueve, nos metemos a la Casa del Futuro, así en la Plaza de la Intendencia. Perfecto. En el medio. Y si no, no sé, nos meteremos en Bidón Bar, ¿viste? Yo le mando un besito a la gente de Valle Hermoso. Mañana estoy cantando en el brindis de allí, de la ciudad. Vamos a ver qué pasa con la tormentita. El sábado, cálido, húmedo e inestable. Máxima de 35, mínima de 23. El domingo empieza a descender un poquito la temperatura. Máxima 29, mínima 21. Y el lunes, 30, lluvias de variada intensidad. Máxima de 27 grados, mínima de 22. Pero queremos saber qué va a pasar para Año Nuevo. Mesa adentro, mesa afuera. En este caso, recién la lluvia vino alrededor de... No, no vino lluvia, vino viento a las 2 de la mañana. 2 y media de la mañana, comenzó el viento sur, refrescó. Para Navidad, sí. Para Navidad. Pero, por ejemplo, a ver, la semana que viene, martes... Ay, llueve o no llueve, Coqui. No, yo quiero saber mañana, que canto en Valle Hermoso. Pero ya le dije, Coqui. Mañana 33 de máxima, 23 de mínima. Sí, pero la agüita. Bueno, es que son lluvias dispersas. Van a venir del centro, del sur hacia el centro. Puede que llueva en algunas áreas y en otras no. Pero la semana que viene, el martes, nos espera un día con tormentas, con una máxima de 32 y una mínima de 19. No. ¡Hermoso! Oh. Sí. Sobre tu cuerpo al bailar. Quiero contratar a Ráfaga. No me digan que hay paro de avión porque no, me están en vacaciones. No. Demora con el 30% de recargo. Ah, vamos a contar a la gente, están los monitores prendidos y ya comienza a hablarse de qué va a pasar con el dólar turista y ese incremento del 30%. Y usted me guía porque es locutora nacional. Sí, porque la gente no entiende. Y yo veo y digo, es que yo estaba contando que tengo que volar, iba a contar otra cosa en el video ahora. Tengo que volar el día domingo y no voy a estar aquí para Año Nuevo. No vas a estar. ¿Pero por qué tenés carita? Pero el clima ya está peor que acá. Lluvia, viento. Mejor, para estar abrazado. Ya sé qué iba a decir. Quiero contratar a Ráfaga para mi cumpleaños. Ah, mira. Pero canto en colectividad el día 6 de febrero. Esta noche canto yo y cierra, qué locura. Así que bueno. ¿Qué locura? Imagínese el estado. Pero lo voy a festejar otro día, el 7, el 8, ya les voy a avisar. Ahí vamos a estar, Coqui, hablando de locura. Y las tarifas de PEC y Aguas Cordobesas. No, quería dar buenas noticias, gente. Las tarifas se van por las nubes, como el corcho del champán que descorchó el otro día. Ahí van las tarifas. Ya van. Y cuando rebotan contra el techo, te pega en la frente. Bueno, así va a estar los incrementos en las tarifas. El cambio de año no va a traer, lamentablemente, alivio a los agolpeados bolsillos de los cordobeses. Desde el 1 de enero... la tarifa de PEC y la de Aguas Cordobesas van a tener un importante aumento. En el caso de PEC, hablamos de un incremento de un 7,8, casi 9%, más en la boleta a partir del mes de enero. Y el servicio de Aguas Cordobesas va a costar un 14,12% más caro, según se ha informado en el día de la fecha. Por su lado, la MUNI ya... envió el proyecto de ordenanza... Póngame el arma que me pone. No.
No, apágame los monitores, no. Porque estoy viendo a Maradona formarse en la Casa Rosada y a mí, sí, eso, póngame la. Estuvo Maradona con Alberto Fernández en el día de hoy. Me intriga la conversación. Eso. ¿Qué me hace? Apague el arma. Apague el tele, digo. Ay, por favor. Me cayó mal la picada de repente. No, no, no. Jamás podría caer la picada. La atajo, pero mira, para alegrarte, algunos mensajitos. Sí, basta de malas noticias, al 351-859-0858. Y en este caso, Hugo, el remisero, nos envía una foto de Sabatini, Parque Sarmiento. Dice, no hay nadie. Nos manda una fotito. No hay nadie en la zona de Parque Sarmiento. Hoy ha sido un día lindo para manejar porque me hay muy poca gente. En la zona aquí de la radio, en el barrio, no hay autos. No, ¿se han ido para las fiestas a dónde? Dice, por suerte, se pueden circular con tranquilidad. Aumenta el dólar, listo, nos vamos a propósito. Bueno, pero es que no hay mucha gente, se va para la zona de las sierras. Buenas tardes, equipo. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad para vos también. Yo pasé una hermosa noche llena de amor con mi familia, bendecida por tener a mi madre ya grande, pero súper bien. El más chiquito, Ian, de 11 años, que la cartita la había hecho, iba dirigida a papá y a mí, su mamá. Y nos hizo llorar porque a pesar de que pedía algo, aclaraba si se podía. Si no, lo único importante era que estemos todos juntos. Mirá. Ay, mi amor. Ian, de 11 años. Los niños saben la malaria que ha llegado a este país, por Dios. Mamá, si pueden, bueno, me regala, ¿sí, no? Qué bárbaro, ¿no? ¿De qué se ríe? Que vi, ¿viste la esta planta pinchuda? ¿La ruda? ¿Viste la ruda? Una carta de Papá Noel. Una carta a Papá Noel escrita en esta... No, no se puede. Y tampoco se llama ruda. Esto es pernicoco, que hay que hablar de constante. Bueno, después le cuento la historia. La ruda, cuenta. No, la que tiene pinchaditos. Pinchitos. Pinchitos, no es ruda. Espina. Ay, es un nombre. La que, sí, una especie de cactus, una cosa así. Estaba escrita en la carta a Papá Noel ahí. Dice, a ver si este año no te la pasas por el mismo lugar que el año pasado. ¿Quién escribió esto? Un niño a Papá Noel, ¿no? No. Igual, bueno, cosas que pasan en este mundo. ¿Qué le pasa a Papá Noel? Claro, no tiene un mango. Compraba en dólares, ahora compra en pesos. Claro. Noche de emociones, Coqui. Feliz verte también a vos. Seguís cantando y alegrando a la gente. Te adoro, Coquita. A seguir con Fernet, con Coqui, que nos alegran las tres noches de 19... No, no es... tardes, noches. De 19 a 21 horas. Besos, te dice Marisa, por acá. Ay, ay, ay. Otro audio. La escucho, Flavia... Y no puedo creer que esa voz tan dulce y aniñada sea la misma que esta mañana contestaba las preguntas de Elba. Bueno, cosas. ¿Nanón? No, Elba que está aquí en San Diego, en el programa de Joel Rossi, que me hizo pasar por... No había caído. ¿Cómo? No había caído en esa situación. Pero bueno... No se entiende, la entiende. ¿Qué contaba? Elba Nanón, sí. Claro. Y bueno, y de eso lo están diciendo del otro lado. Por eso yo dije Nanón. Usted dijo Elba y yo dije Nanón. Bueno, yo le cuento que esta mañana pasé por el cuestionario de Elba aquí en el programa de encendidos, que era como un besito a Elba. El cuestionario hot de Elba. Y me hizo contestarle muchas preguntas al aire. Ah. Muchas preguntas subidas de tono para esa hora. Ah, yo no sabía que era Elba. Nanón de apellido, bueno, es un chiste muy viejo, bueno. Por eso Oliva me decía, es así, claro, yo no entendía. Un besito para Elba, que seguramente nos está escuchando del otro lado. Y un saludo también a Demian Díaz, que también nos debe estar escuchando junto a los abrazados en el sillón. Escuchame una cosita. Gente, se va a venir lluvia, aumento. Todo. Pero igual les deseamos un feliz año nuevo. Un poco de hielo, mucha música. Mezclamos con diversión.